La nueva Cámara de Cuentas tiene apenas horas de haber sido seleccionada y ya hasta trapitos al sol le han sacado. Pero ¿cuál es el punto que estamos obviando al irnos por la rama y no por el tronco? Esto te lo revelo en tan solo segundos. Algo raro, muy raro, está pasando entre el Palacio y la Procuraduría General de la República. ¿Por qué José Ignacio Paliza no le responde a Wilson Camacho sobre las visitas sorpresas? ¿Es que acaso ambos ya no están en el mismo equipo? Señores, miren lo que tengo por acá. Esto es un sobre de Mi Café para que conozcan en físico la presentación de esta nueva marca que está en el mercado dominicano y expandiéndose a todo Estados Unidos en 4 sabores y el natural. Tenemos caramelo, avellana, vainilla y chocolate. Es lamentable que no puedan apreciar el digamos, ese aroma tan distintivo de Mi Café, pero tú puedes conocerlo. Llama o textea ahora mismo al número que ves en pantalla. Casi seguro que te va a ocurrir lo mismo que a mí, ya casi 3 meses probando día tras día Mi Café. La prensa, la opinión crítica, se ha fijado en el hecho de que Janel Ramírez fue hasta hace poco funcionario del tren gubernamental. La prensa también ha sacado a relucir el hecho de que Elsa Peña fue funcionaria en los gobiernos del PLD, aunque también tenemos que considerar el hecho de que tiene ya varios años fuera de, digamos, del tren estatal. También está el caso de Mario Arturo Fernández, que cuando usted investiga su Twitter o sus redes sociales, se percata de que era, digamos, un defensor de la causa de que Luis Abinader fuese lo que es hoy día presidente de República Dominicana. Ahora bien, sin ánimo, por así decir, de pasarle un paño tibio al asunto, cuando nos fijamos en la filiación de los 5 miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, siento como que usted y yo como ciudadanía nos estamos desempoderando, por así decir, de lo que hemos ganado hasta hace muy poco en el terreno de ser una opinión pública realmente crítica. Y no me estoy refiriendo con esto a quienes hacen opinión en los programas de los medios análogos. No, estoy hablando a la gente que gracias a la capacidad y facultad de difundir la opinión en tiempo real, ha ganado terreno en Twitter, Facebook, Instagram, etcétera. Porque tenemos otra categoría de nuevos entes que opinan en la sociedad y son todas aquellas personas que se han ganado ser seguidas, ¿no?, por miles de dominicanos. Esa gente es otro tipo de opinión pública que no necesariamente tiene por qué estar vinculada a los estamentos de poder. Pero en esa misma línea está el resto de la sociedad. Entonces, cuando usted se fija en que el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas tiene tal o cual filiación, está olvidando lo más esencial de todo esto. Agarse. Y es el hecho de que no importa quién esté ahí, no importa que haya surgido fruto de un acuerdo, como dice Dionis Sánchez, entre el PLD y el PRM, no importa que haya surgido de un acuerdo entre Leonel Fernández y Luis Abinader, o no importa si fue Luis como tal quien decidió colocar ahí a 5, o decidió aprobar, ¿no?, a 5 personas que él entendía que iban a servir a sus intereses continuistas, etcétera. No importa nada de eso, porque lo que tiene que ocurrir es que quien sea que esté ahí tiene que saber, o se le hará saber en su momento, que a quien tiene que servir es a los intereses de República Dominicana como proyecto de nación. Quien sea que se siente ahí tiene que saber de que no habrá forma humana en la que, si un funcionario del pasado gobierno o uno de este hace algo indebido,
pues la Cámara de Cuentas va a hacer lo que tiene que hacer. La Cámara de Cuentas va a cumplir con su rol, porque la presión social va a ser tan grande que esa persona, si subió con un compromiso con Luis, con Danilo, con Hipólito, con Leonel, va a tener que disolverlo porque no va a poder aguantar. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que tener en términos colectivos como mentalidad, porque eso será, señores, en términos prácticos, más fuerte que cualquier vínculo, más fuerte que cualquier compromiso. La trampa es suponer que como si fulano llegó ahí por un acuerdo con Luis, pues entonces todo lo malo que haga en caso de Luis Abinader y su gente, en función de ese acuerdo, no se va a someter a la justicia o la Cámara de Cuentas no hará su parte. Lo, digamos, lo por así decir, inoportuno o más bien inviable como sociedad es pensar que si eso fue fruto de un acuerdo entre el PRM y el PLD, el desatino como sociedad que podemos cometer nosotros es pensar que si fue por un acuerdo entre el PRM y el PLD, lo que se va a dar será impunidad. No, no es así que tenemos que pensar. Lo que tenemos que asumir es que como sociedad no nos importa a raíz de qué acuerdo tú llegaste ahí, no. Porque te vamos a exigir, te vamos a reclamar y lo vamos a hacer a un nivel que no habrá forma tal en la cual puedas eludir ese compromiso social. Por eso, ese debate de asumir que esa Cámara de Cuentas va a actuar en función de los intereses que la hicieron llegar ahí es una trampa que nos desempodera de lo poco que hemos ganado hasta ahora como sociedad en los últimos 3 o 4 años. Vamos a terminar de abrir los ojos. Vamos a enviar un mensaje claro. No nos importa quién esté ahí. La Cámara de Cuentas tiene que asumir su rol sí o sí. Y si no, va a ser tratada en los mismos términos que nosotros como sociedad hemos tratado a todo aquel que hemos detectado nos ha defraudado. Señores, está ocurriendo algo sensible y grave. Y yo quiero que alguien me explique, porque honestamente apenas y puedo comprenderlo. Miren, oigan esto, esta hoja de ruta crítica. Por un lado, a José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, le hacen llegar una petición vía una comunicación formal que algunos dicen que es falsa, pero ojo con esto. Le hacen llegar esa petición en la cual se le pide de manera protocolar, burocrática, que se le envíe al PEPCA, ¿no?, que dirige Wilson Camacho, toda la información concerniente al programa de las visitas sorpresas del expresidente Danilo Medina y que los fondos que manejó este programa fueron gerenciados precisamente a través de ese ministerio que él dirige, obviamente en los 8 años de José Ramón Peralta, empresario político y hombre hasta aquel entonces de la confianza de Danilo Medina. Pero Wilson Camacho no ha recibido respuesta de José Ignacio Paliza. Y esa es la razón por la cual la comunicación estaría circulando. Porque la Procuraduría y el PEPCA está muy interesada en investigar y ver, ¿no?, auscultar, qué sé yo, cómo se dio ese tema o el manejo más bien del dinero en el programa de las visitas sorpresas de Danilo Medina. Pero José Ignacio Paliza no le responde. Y esto es muy, pero muy sospechoso. Lo segundo es, en esa misma línea, que Melanio Paredes le hace una declaración muy lapidaria a la procuradora Miriam Germán precisamente sobre el tema de las visitas sorpresas. Una advertencia, pero en unos términos que, oigan usted, yo no sé si tomar eso como una advertencia o una sugerencia o más bien lo que parecía, un ultimátum. ¿Y cómo se da que Melanio Paredes se permite tratar públicamente de esa forma a Miriam Germán? Yo les tengo la respuesta. Esto tiene que ver, señores, con lo que dije
en capítulos anteriores de que la relación entre Luis Abinader y Miriam Germán no era la mejor, no era la más armoniosa. Y la conclusión o resultado de eso es que el PLD se ha percatado de aquello y por eso ha comenzado a perderle el miedo o el temor a Miriam Germán. Oigan ustedes por dónde va la cosa. Pero en esa misma línea, a todo eso usted tiene que agregar que la relación entre Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho no es la mejor. No es un cuento de hadas, están como agua y aceite. Porque el proceder de Jenny Berenice y Wilson Camacho de cara a cómo manejan los temas no es del agrado de la magistrada procuradora Miriam Germán, y eso lo expliqué en un capítulo anterior. ¿Qué significa todo esto? Que la justicia dominicana está desintegrada de cara a su relación con el palacio, a su relación con el poder. Es una justicia independiente, perfecto si usted quiere creer eso, pero independiente o no, el sistema judicial de República Dominicana tiene que contar con el respaldo del palacio a la hora de tratar el tema de los corruptos de gobiernos pasados, porque hacerlo de manera individual es como irse a lo pelado, como dicen por ahí. No, el enemigo, en este caso el que está afuera, tiene que saber que ese aparato judicial cuenta con el respaldo del palacio. Y más cuando ese mismo sistema judicial tiene a un presidente de la Suprema Corte de Justicia que no es más que un cheerleader de Danilo Medina. Pero primero que yo, eso que acabo de decir lo sabe Luis Abinader, y aún así ha soltado en banda a Miriam Germán. Pero también doña Miriam ha cometido el error de fragmentarse internamente, porque ella no se lleva bien con Jenny Berenice ni con Wilson Camacho. ¿Qué significa esto? Bueno, que aparentemente por un asunto aleatorio, el PLD está jugando la estrategia de divide y vencerás. Miriam Germán dividida con Luis Abinader, pero al mismo tiempo la procuradora está dividida internamente con Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Qué pinta eso, señores? Eso no pinta nada bueno para el tema de la impunidad en República Dominicana. Y si al final del día no vemos resultado alguno, ya usted sabe a qué se debe. Y a todo eso vamos a agregar que Wilson Camacho le pide a José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, un informe de los gastos de la visita sorpresa en los gobiernos de Danilo Medina, y José Ignacio Paliza no se digna a entregarlos. ¿Qué está pasando ahí? Por mi cabeza están pasando muchas cosas y ninguna de ellas es buena.